Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Soy Gladys Acuña y les voy a acompañar en esta jornada que hemos denominado Lectoescritura Inicial en Pandemia. Agradecemos a quienes se conectan semana a semana con nuestra transmisión y también a quienes se suman hoy. Les contamos que esta es la cuarta sesión del segundo ciclo de coloquios organizado por la Dirección de Extensión de la UMCE a través de su Oficina de Comunicaciones, con la colaboración técnica de profesionales del programa PASE UMCE y el apoyo académico de profesoras y profesores de nuestra universidad. Como todos nuestros conversatorios, está siendo transmitido por el canal de YouTube UMCE y en forma diferida por USTV de las universidades estatales. Adelanto que esta tarde se encuentran con nosotros Tricia Mardones, académica del Departamento de Educación Básica de la UMCE, Raúl Yáñez, coordinador de mejoramiento académico del Liceo Polivalente Santa Juliana, y Macarena Jorquera, profesora e integrante del equipo fundador y creador del proyecto Salvemos el 2020. Nuestros especialistas entregarán su mirada y experiencia sobre la relevancia de esta etapa de lectoescritura. Y queremos invitarles a que entreguen sus consultas y sus dudas en el chat de YouTube UMCE. La etapa de lectoescritura inicial es un tema relevante que nos va a reunir hoy día con nuestros especialistas y cómo los niños y niñas han enfrentado este fundamental proceso en un escenario de clase a distancia y confinamiento. Recordamos la modalidad del encuentro. Tras la intervención de nuestros invitados, vamos a tener un espacio para las consultas de quienes estén conectados hoy. Las pueden hacer llegar, como siempre, a través del chat de YouTube UMCE. Bien, sin más, damos inicio a este diálogo con la profesora doctora Tricia Mardones Nitschi. Ella es profesora de Educación en Castellano, magíster en Estudios Latinoamericanos, doctora en Ciencias de la Educación, mención en Educación Intercultural. Especialista en lenguaje en los niveles de educación básica, media y universitaria. Ha impartido cursos de educación continua sobre desempeño docente en el ámbito de educación rural, currículum escolar de lenguaje y comunicación y en los planes de superación profesional. Actualmente, Tricia imparte actividades curriculares en posgrado en el programa de doctorado en educación de la UMCE y en pregrado en las áreas de lectoescritura inicial y comprensión de textos. Tricia. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá y agradezco la invitación. Bien, comenzamos. El tema nos convocaron a hablar, que hablemos de la lectoescritura inicial en pandemia. Yo establecí que es un desafío pedagógico el estar acá, ¿cierto?, enseñando, ya sea desde la lectoescritura inicial en los colegios, ¿cierto?, a estudiantes de primero básico, por ejemplo, y también en el ámbito que me toca a mí, desde el ámbito universitario, estar enseñando, ¿cierto?, justamente las asignaturas de cómo enseñar lectoescritura inicial. Por lo tanto, es un desafío pedagógico, ya sea para educación básica, en educación superior o en los colegios donde están tanto profesor y profesora, ¿cierto?, trabajando esta temática con sus estudiantes. En la diapositiva posterior, que viene a continuación, podemos ver, quiero lo primero que todo ampliar un poco desde las miradas, ¿cierto?, actuales que tenemos para acercarnos al mundo de la lectoescritura inicial. Los enfoques que está dentro de todo este ámbito tiene que ver con que se aprende, ¿cierto?, la lectoescritura inicial en una forma mucho más cercana cuando se está dentro de un mundo letrado, ¿ya? Este mundo letrado importa en el sentido porque facilita, ¿cierto?, a los niños y a las niñas la inserción, el contacto con el mundo del letrado. Nuestros niños y niñas no viven en un mundo que no es letrado,
Salimos a pasear, vemos, por ejemplo, el signo pares, está, ¿cierto? Tiene letras, vamos a comernos un dulce, vamos a comernos un paquete de galleta, tiene letras, hay palabras, por lo tanto, estamos insertos e insertas en un mundo letrado. El desafío de la sala de clase del colegio es llevar ese mundo letrado también a las aulas, donde se lleve, ¿cierto?, todo ese ámbito cultural que está fuera de las aulas, llevarla también interno a las aulas. En este caso, en el contexto de pandemia, el desafío también tiene que ver con si ya no está el aula, no está el colegio porque estamos dentro de nuestras casas, el desafío tiene que ver con cómo se convierten nuestros hogares también en un mundo letrado, ¿ya? Y ahí, bueno, vamos a hablar posteriormente y con los otros invitados, saber cómo han sido las estrategias que tienen los profesores y las profesoras, y justamente para aquello, para desarrollar esto, es muy importante el trabajo que tienen con los padres y apoderados de nuestros niños y niñas en nuestro país. La escritura y la lectura se concibe como una actividad eminentemente social y comunicativa, por lo tanto, la importancia de la lectoescritura inicial a nivel nacional y nivel internacional está dado netamente a esta, la importancia de la comunicación. Yo me comunico oralmente, pero también me comunico en forma escrita. Y esta otra forma de comunicación es relevante, ¿cierto?, para todos los ámbitos, ya sea económicos de un país, social de un país, etc. Entonces, desde esa mirada, miremos un poco cómo lo que plantea la otra diapositiva, lo que plantea, en este caso, los organismos internacionales como la UNESCO, por ejemplo. La UNESCO, cuando habla de lectoescritura inicial, no se enfoca necesariamente en lo que implica el aprendizaje, ¿cierto?, desde niños y niñas de 6 años, 7 años o 5 años, ¿cierto?, sino que ellos lo ven desde que cuando estos niños y niñas no han tenido acceso a la educación, a la educación inicial, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos encontramos hoy en día, por ejemplo, con una alta tasa de analfabetismo ya a nivel internacional, a nivel mundial. La UNESCO dice, por ejemplo, que existen 750 millones de jóvenes y adultos que no saben aún leer ni escribir, y 250 millones de niños no consiguen adquirir la capacidad básica del cálculo y la lectoescritura. Esto acarrea la exclusión de jóvenes y adultos poco instruidos, cualificados, que no logran integrarse plenamente a sus comunidades y entornos sociales. La UNESCO adopta, por lo tanto, los siguientes enfoques para promover la alfabetización en todo el mundo, haciendo hincapié en jóvenes y adultos. Construir bases sólidas en favor de la enseñanza y protección de la primera infancia, que esto es sumamente relevante porque, como vamos a ver posteriormente, la lectoescritura inicial no solamente es un trabajo desde primero básico, es un trabajo que se desarrolla ya en educación de párvulo. Y por supuesto, desde todo el ámbito del hogar también hay toda una fuerza de desarrollo de la lectoescritura. Promover una educación básica de calidad para todos los niños y niñas. Esto también es relevante entendiendo que sé que están muchos estudiantes que estudian, ¿cierto?, de educación básica, la importancia de tener una educación de calidad para nuestros niños y niñas. Ampliar los niveles de alfabetización funcional para jóvenes y adultos que no poseen las competencias básicas de la lectoescritura inicial. Entendemos que el trabajo de la lectoescritura inicial entonces no solamente se da en la primera infancia, sino que, y en la primera escolaridad, ¿cierto?, que es primero básico, sino que esto también nos encontramos con que se tiene que enseñar la lectoescritura inicial en ámbito de adultos, de jóvenes y adultos que no han logrado, ¿cierto?, el acceso a la educación en los primeros años, no lograron justamente estas habilidades y destrezas. Y desarrollar entornos de alfabetización, por lo tanto, el enfoque a nivel mundial, en este caso de la UNESCO, está dirigido netamente hacia el ámbito de los adultos. No sé si se puede agrandar esa diapositiva. Tenemos en esta diapositiva, a grandes rasgos, el caso de Chile, por ejemplo. En el caso de Chile, nosotros podemos observar que el porcentaje de la población chilena, por ejemplo, que no ha logrado la lectoescritura inicial,
o la alfabetización, como se le llama internacionalmente, es como del 3,5, 3,6 a nivel nacional. Si nosotros lo vemos en porcentaje, esos porcentajes se puede decir, es pequeño, pero eso significa que sí existe un porcentaje de población que justamente no lo adquirió, no lo logró, ¿ya? Y si podemos ver la diapositiva que está al lado, tiene que ver con la parte de la población que tiene, ahí vemos en la población en el área rural, ahí está, el área rural es superior las personas adultas y jóvenes que no adquirieron la lectoescritura inicial versus la población urbana. Entonces, la ruralidad tiene que ver también, ahí hay un factor territorial, puede ser considerada que es relevante en el caso de nuestro país. Podemos ver en la otra diapositiva también, sobre todo con estos casos. Solo eran los datos de la CASEM. ¿Cómo inicia la lectoescritura inicial entonces dentro de este contexto, ¿cierto? Dentro de este contexto global. El desarrollo de la conciencia fonológica, los estudios nos señalan, específicamente los estudios científicos nos señalan que la conciencia fonológica realiza una predicción, ¿ya? Es predictivo. Si nuestros niños y niñas desarrollan la conciencia fonológica, entonces significa que nuestros estudiantes van a adquirir la lectoescritura inicial mucho más fácilmente, ¿ya? Dentro de la conciencia fonológica tenemos la conciencia léxica, que es establecer, ¿cierto?, la conciencia de que existen palabras, la conciencia silábica, que estas palabras están construidas por sílabas, entonces la conciencia de la sílaba, el estudiante la tenga, eso es relevante, y posteriormente estaría la conciencia fonémica, que es la conciencia específicamente que tenemos todos de que las palabras, ¿cierto?, se estas forman por, cada palabra tiene letras y estas letras tienen sonidos. Entonces acá hay un fuerte énfasis en el sonido, ¿cierto?, que se emiten al momento de construir la palabra. Para la decodificación, las personas, cuando nosotros decodificamos, ¿cierto?, estamos viendo las relaciones sonido-imagen, en este caso, ¿cierto?, grafema-fonema, y cuando nosotros escribimos, lo que estamos haciendo es al revés, estamos codificando, y esa relación sonido-imagen, que es el fonema y el grafema. Entonces, estos elementos que desde la investigación científica establecen que es un predictivo, en nuestro currículum nacional se trabaja, ¿cierto?, desde educación parvularia ya se trabaja la conciencia léxica y la conciencia silábica. Le corresponde a primero básico específicamente trabajar todo lo que es la conciencia fonémica, aunque no se va a olvidar nunca también de las otras conciencias. Ser consciente que las palabras están formadas por sonidos es lo que implica, ¿cierto?, este trabajo de la lectoescritura inicial. En la otra diapositiva podemos ver también otro de los elementos relevantes que tenemos para el desarrollo de la lectoescritura, que sería la enseñanza explícita de las estrategias de lectura. ¿Por qué esto es relevante? Porque dijimos anteriormente que la lectura, ¿cierto?, la lectoescritura inicial y en los enfoques que actuales, ¿cierto?, que cómo lo visibilizan, tiene que ver con el aula letrada. El aula letrada significa que es un ámbito sociocultural donde estamos insertos en un mundo de la letra. Este mundo de la letra implica que también desde el ámbito del aula, de la sala de clase, el profesor y la profesora deben enseñar en forma explícita que existen estrategias para comprender. Por lo tanto, la lectoescritura inicial, hoy en día el foco no es solamente que el estudiante logre la decodificación, ¿cierto?, esta relación grafema-fonema, sino que lo importante es que la lectoescritura no solamente apunta a eso, sino que también apunta a la comprensión, ¿ya? En esta comprensión, a la comprensión profunda, y esta comprensión profunda empieza no necesariamente desde que el estudiante decodifica, es decir, puede haber una comprensión oral en primera instancia y está inserto en el mundo letrado cuando tiene contacto juntamente con el mundo de los libros, con el mundo de la letra.
Y en este caso aparece, por ejemplo, el libro álbum. El libro álbum, por ejemplo, dice que se caracteriza por establecer un diálogo entre el texto y la imagen, de manera que ambos lenguajes se complementan y se relacionan. Por lo tanto, el trabajar con el libro álbum implica, como ustedes se dan cuenta ahí, hay una imagen, es más grande la imagen, se lee imagen, eso también es un texto, con pequeñas palabras, ¿cierto? Elementos, un lenguaje desde la lingüística, elementos lingüísticos, y eso son relaciones. Entonces el estudiante lo que hace en primera instancia es trabajar, ¿cierto?, la comprensión con esto, con este mundo de la imagen, de la palabra, con la imagen de los símbolos, ¿cierto? Y dice que en ocasiones el lenguaje textual puede tener más peso que el lenguaje visual o viceversa, ¿ya? Entonces, estos tipos, el libro álbum es una herramienta para insertar también al estudiante en el mundo también del juego, de jugar a leer, porque finalmente viendo la imagen, lee la imagen y puede decir, ah, lo que va a decir la palabra está en relación justamente con esta imagen. En la otra diapositiva podemos ver también que tenemos las estrategias de la comprensión lectora. Por ejemplo, estarían los momentos de la lectura. En los momentos de la lectura tenemos, que son momentos didácticos, antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura se pretende que el estudiante, por ejemplo, haga predicciones del título, de qué piensa que puede tratar, ya de qué se va a tratar, de ver el tipo de texto, por ejemplo, el reconocimiento de siluetas de los textos. Uno de los elementos que serían estrategias didácticas para trabajar el antes de la lectura. Posteriormente tenemos durante la lectura, y durante la lectura hay que pensar también desde la perspectiva de las estrategias metacognitivas. Esto está pensado desde las estrategias metacognitivas de que la persona lee el texto y produce sus propias reflexiones, ¿cierto? De que si va comprendiendo o no va comprendiendo. Pero esto se tiene que extrapolar al cómo yo, profesora o profesor, ¿cierto? Enseño estas estrategias y que pueden ser enseñados justamente a estos estudiantes que todavía no decodifican, sin embargo, perfectamente pueden trabajar la comprensión y les va ayudando la comprensión. Entonces, por ejemplo, el vocabulario y todo esto desde una perspectiva en primera instancia oral, ¿cierto? Y el jugando con las letras que se inserta en el mundo de las letras. Existen distintas estrategias durante la lectura, ya sea el vocabulario, la relectura, por ejemplo, establecer las ideas principales, secundarias, etc. Y después de la lectura, donde el estudiante puede hacer un resumen, una síntesis, ¿cierto? Hacer extrapolaciones, por ejemplo, y todo esto, y comunicar qué es lo que comprendió, qué es lo que entendió, ¿ya? Y eso también pueden ser actividades que se pueden hacer en forma oral. Entonces, la lectoescritura inicial tiene elementos relevantes que tienen que ser trabajados y que implica la lectura, ¿cierto? Insertar al estudiante, a la estudiante en un mundo letrado, en un aula letrada, y al mismo tiempo desarrollar la conciencia fonológica como elemento relevante que estuvimos conversando anteriormente. En la otra diapositiva podemos darnos cuenta que... estoy esperando la otra diapositiva. Ah, ya, existen distintos métodos de lectoescritura inicial que se trabajan, ¿cierto? Distintos colegios, las escuelas, hay distintas escuelas que utilizan distintos métodos según cómo consideren, ¿cierto?, que es más propicio que se adquiera la lectoescritura inicial. Tenemos entonces, como así a grandes rasgos, métodos que primero presentan la letra, por ejemplo, como más métodos sintéticos, sintéticos, que presentan la letra, después avanzan a la parte de conocer las sílabas de la palabra, separar en sílabas para de luego construir, perdón, la letra, se construye la sílaba y luego se construye la palabra. Y, por supuesto, hacer el ejercicio, esto es siempre lectoescritura, siempre estaría la lectura, es la lectura y la escritura y va en conjunto, ambos van en conjunto. Por lo tanto, la escritura también es relevante, que tiene que ir a la par. Pero también existen ciertos métodos que deciden
empezar con la palabra o deciden empezar, por ejemplo, con la frase, con la oración, método del cuento, por ejemplo, que parte con un cuento, y luego, y la presentación, ¿cierto?, es trabajar con la palabra y lo que hace es dividir la palabra en sílabas, luego reconocer los fonemas, etc. Entonces, y esto nuevamente lleva a la escritura, escribir la palabra, etc. Entonces, tenemos distintos tipos de métodos. Personalmente no voy a decir que uno es más efectivo que otros, tenemos diversidad en nuestras aulas, tenemos diversidad que tenemos niños y niñas diferentes, por lo tanto puede haber métodos más factibles para el aprendizaje de ciertas formas, unos u otros métodos. Hay colegios donde se establece un método y todos siguen el mismo método. Acá la idea es que el estudiante tiene que aprender. Y que el profesor y la profesora maneje ciertas herramientas para ir viendo que si el estudiante va quedando atrás o no va desarrollando ciertas habilidades, entonces cómo ir interviniendo y ayudando a este estudiante para justamente poder fortalecer y que no quede rezagado o rezagada, que también es un problema que tenemos muchas veces. Estos problemas radican en que el estudiante, por ejemplo, hay letras que no logró reconocer, aprender, y ahí empiezan a ver justamente estos retrasos para la lectoescritura inicial y no hubo su pausa, no se le dio su tiempo para madurar, ¿cierto?, todo este procedimiento. En la próxima diapositiva podemos ver algunos recursos que tiene en este minuto el Mineduc. Vamos a ver algunos recursos, tiene fichas ya para la comprensión, no con la comprensión lectora, la comprensión de la lectoescritura inicial. Y, por supuesto, ahí está la comprensión lectora. ¿Cuál sería lo primero? Comenzar, ¿cierto?, con la comprensión. Dijimos que esta aula letrada, con la estrategia de comprensión lectora. Entonces, parte, por ejemplo, todas las fichas del ministerio parten justamente con la lectura, el escuchar algunos textos, ¿cierto?, para luego hacer preguntas de comprensión a nivel oral, ¿ya? En la otra diapositiva vamos a ver que luego continúa con la conciencia fonémica, el desarrollo de la conciencia fonémica, por ejemplo, ahí hay una actividad 5, dice, observa y nombra los dibujos. ¿Cuántos sonidos tiene? Dibujo una línea por cada sonido. Entonces, ahí ya va trabajando en forma específica los sonidos de las letras en base a una imagen, en base a una construcción, ¿cierto?, de versus la imagen, la palabra, y lograr construir la palabra y establecer los sonidos y qué sonidos hay, ¿ya? Entendamos también que la conciencia, dijimos anteriormente, que la conciencia fonológica se trabaja en educación parvularia, sobre todo la conciencia léxica y la conciencia silábica, ¿ya? Eso tiene que estar trabajado por currículum. La conciencia fonémica es el fuerte, es el primero básico que se tendría que trabajar el estudiante y relacionarse con los fonemas y con las letras específicamente, ¿cierto? El grafema y el fonema. Sin embargo, muchas veces ya en kinder, ya los estudiantes y las estudiantes están haciendo estas relaciones porque solo con el trabajo de la comprensión lectora estarían a veces trabajando y apuntando a esto. Luego, fíjense ahí también nuevamente, observe y nombre dibujo, complete y lee las palabras, entonces aparece, ¿cierto?, lo del sonido inicial, cómo se relacionan las vocales, etcétera, etcétera, cierto tipo de ejercicio. Y si mal no me equivoco, con esto vamos terminando. La próxima diapositiva dice muchas gracias. Ah, no, teníamos otro, el ratón. Ahí está esa conciencia de las palabras. El ratón está en relación a las imágenes. Por ejemplo, el ratón encuentra una moneda. El ratón, entonces el estudiante no necesariamente todavía decodifica. Sin embargo, ahí dice ratón porque está en la relación entre el dibujo y la imagen, por ejemplo. Entonces, ahí son algunas estrategias, ¿cierto?, que está entregando el Mineduc a través de estas láminas de trabajo en épocas de pandemia, que ayuda mucho para trabajar con los estudiantes. Y finalmente, los desafíos docentes en época de pandemia. ¿Qué es lo que se ha visualizado un poco desde la práctica y lo que están trabajando los estudiantes en la universidad?
trabajar con los padres y apoderados es sumamente importante en esta época, ya lo van a decir también la expositora y el expositor que vienen a continuación. El trabajo de los padres y apoderados en la casa es relevante. Construcción de cápsulas educativas digitales se ha utilizado mucho para el trabajo de la verbalización de los sonidos de las palabras, como la profesora y el profesor muestran, ¿cierto?, los sonidos. Y desarrollo de guías didácticas también, donde sobre todo la escritura se trabaja bastante. Eso sería mi presentación y agradezco la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Tricia. Y vamos a tomar justamente a partir de los desafíos a los docentes que plantea Tricia en su última diapositiva, de invitar a nuestro siguiente expositor a que continúe desde la territorialidad que le corresponde. Él es profesor de castellano, magíster en educación, convención en currículum y evaluación, egresado de un magíster en artes y dirección teatral. Actualmente, en el ámbito escolar, se desempeña como coordinador de mejoramiento académico del Liceo Polivalente Santa Juliana de la comuna de Recoleta, donde trabaja hace 20 años desarrollando proyectos de mejora metodológica y de la gestión pedagógica. Es director teatral y dramaturgo. Ha realizado cursos de especialización y asesoría en estrategias de enseñanza-aprendizaje, activa a docentes y estudiantes en diferentes universidades, en colegios y en otras instituciones. Raúl. Muchas gracias, Gladys. Muy amable por la invitación. Un gusto, un saludo para todos que nos están viendo en este minuto. Me imagino todos ligados a la educación. Posiblemente. Bueno, me ha tocado a mí presentarles a ustedes un pequeño esbozo, ¿verdad?, de lo que hemos hecho en mi rol de coordinador académico de nuestro Liceo Polivalente Santa Juliana. Ahí está el título, dice, una oportunidad para mejorar, lectura inicial en pandemia, que era el título de este coloquio. Bien, vamos entonces a ver cómo podemos un poquito aportar al diálogo. Contarles en primer lugar que nuestro liceo, mi liceo, que hoy día estoy aquí representando ante ustedes, es el Liceo Santa Juliana, ubicado en Recoleta. Nosotros somos dependientes de la Fundación Educacional Colegio Santa Juliana. Somos un colegio que tiene educación desde prebásica hasta cuarto medio en modalidades HC y técnico profesional. A continuación, me parece que aquí sí tenemos unas fotitos que quiero compartir para que un poco se imaginen, ¿verdad? Que visualicen un poco nuestro colegio aquí en Recoleta. Es bien bonito, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Un espacio bien bonito. Bueno, se nos presenta, a continuación, se nos presenta un primer acto, diría yo, de esta obra de teatro bastante con dulce y agradable de este año. Coronavirus, problema, oportunidad. Ahí tenemos a este bichito que tantas situaciones nos ha generado en nuestro país y en el mundo. Pero bueno, en este contexto de pandemia que partimos nosotros el 16 de marzo, se nos presenta de inmediato el conflicto y en cómo organizar la estructura del trabajo con nuestros docentes. Nada preparado, ni a la vista siquiera, teníamos que hacer algo. Había que enviar material, conectarnos con los chiquillos, ver cómo nuestros estudiantes recibían, ¿verdad?, el material y mantenerlos conectados, generar grupos de trabajo. Y ahí está, ¿cómo lo hacemos? Y en ese cómo lo hacemos, tuvimos que ponernos a trabajar de manera remota y enfrentando una nueva situación. Y esta situación es partir de qué tenemos. ¿Qué tenemos como colegio? Nuestra primera idea y problema, idea-problema, corresponde a que, como pusimos ahí, la enseñanza de la lectura y la escritura requiere la mediación de los educadores en la aplicación de una metodología efectiva para lograrlo. Pero este problema no era ahora de pandemia, sino que era un problema que se nos venía acarreando hace muchos años, no tan solo nosotros como colegio, sino que a la educación chilena, como indicaba la profesora Tiz, ¿ya? Y mundial. Es un problema que tenemos fuertemente y que, como todos nosotros sabemos, trasciende y es transversal a las demás asignaturas.
nos perjudica gravemente que nuestros estudiantes tardíamente ingresen al mundo de la lectoescritura, nos perjudica que los niveles de comprensión lectora no se comprendan y tengamos niveles muy básicos de comprensión. Entonces, este problema, que se hace más fuerte en este contexto de pandemia, debía ser resuelto. ¿Por qué? Porque teníamos que trabajar en equipo. Entonces, ese era el primer punto, ¿ya? No podíamos continuar con un trabajo segregado, como en primera instancia uno tiende a desarrollar, ¿verdad?, dentro del aula, con ciertas coordinaciones generales que siempre están, por supuesto, pero en este caso nos teníamos que unir más que nunca. También teníamos el problema del decreto, lo puse por ahí, el 373 del 2017, en relación a párvulos. Yo les voy a contar brevemente. Resulta que el Ministerio nos indicaba desde el 2017 que debíamos generar una conexión entre párvulos y al menos primero básico. Un plan, una estrategia de transición educativa, ETE, ¿ya?, que le llama ahí el Ministerio, el MINEDUC. Y estaba esa iniciativa ahí presente, ese requerimiento, porque es un decreto, ¿ya? Y por otro lado, nuestro recordado y bien afamado decreto 67, ¿ya?, que estamos desde hace años trabajando, ¿verdad?, como profesores o como personas ligadas a la educación, y sabemos que es un gran, pero gran desafío que viene a ser un aporte tremendo, desde mi perspectiva, al cambio de la perspectiva pedagógica y metodológica en nuestro país. Entonces, frente a estos lineamientos que estaban presentes, nosotros necesitábamos buscar alguna solución, y la primera solución que debíamos plantear era unirnos y saber, bueno, llegó el momento de saber cómo cada uno de nosotros está desarrollando la lectoescritura dentro del aula, porque tenemos que enviar un material pedagógico. Tenemos que enviar un material pedagógico a nuestros estudiantes. Claro, y partimos conversando, nuestra fortaleza, por supuesto, nuestro equipo docente. Equipos docentes, coordinadoras, jefas de UTP se organizan y coordinan, analizan la problemática y se genera y se propone un plan de trayectoria inicial, así le llamamos nosotros en ese minuto, era un plan hasta ese minuto. ¿Y qué decía este plan? Correspondía a una iniciativa que tendía a establecer coherencia y cohesión de lineamientos pedagógicos claros en este primer paso, que nosotros le llamamos trayectoria inicial, desde pre-kinder, ¿verdad?, hasta segundo básico. Nosotros no lo extendimos hasta segundo básico. Bueno, en cuatro asignaturas centrales o ámbitos centrales, lectoescritura, matemáticas, inglés, ¿verdad? Perdón, en tres asignaturas, y un lineamiento que debía ser el sostén y fortalecer como base, ¿verdad?, un lineamiento pedagógico fuerte, que tenía que ver con ciertos conceptos que nosotros pudiésemos establecer o cohesionar como pedagogos y aplicarlos dentro de nuestro colegio. Y comenzamos a definir. Teníamos que definir, hacer definiciones con los colegas. Y partimos, bueno, me voy a abocar ahora solamente a lectoescritura, porque es nuestro tema, ¿verdad?, lo que nos convoca. Y comenzamos, yo lo dejé ahí en rojo porque es una etapa ardua y compleja, ¿verdad? Conocer qué modelos, convencer, argumentar, de alguna manera visualizar cuáles son los mecanismos que cada profesor aplica, porque muchas veces cuando el docente aplica, como también exponía la profesora Leticia, no juega con un solo modelo o con un solo énfasis, ¿verdad? Va jugando con diferentes modelos. A veces también nos pasa que algunos cursos tendían a tener un modelo más marcado que otro, ¿no? En definitiva, debíamos definir y definir una mirada metodológica. Nosotros como colegio, y en torno a este PTI, a este plan en ese minuto de trayectoria inicial, definimos el método integrado de la lectura y escritura, donde se integraba el modelo holístico, ¿verdad?, global, con el modelo de destreza, que también hizo referencia la profesora anteriormente. Y nuestra preocupación constante, la comprensión de lectura y cada uno de sus niveles. Entonces, teníamos este panorama y comenzamos a avanzar en la construcción. Paso uno, veamos la situación diagnóstico. Segundo, definamos
¿verdad? Definamos lineamientos y, porque hago aquí una salvedad que parece bien importante. Nosotros podríamos haber dicho, tomemos el Leo primero, ¿verdad? El programa ministerial y apliquémoslo y listo, que corra. De hecho, hemos estado aplicando el Leo primero en años anteriores. ¿Ya? Bueno, el Leo primero nace o tiene como fundamento el método integral, ¿verdad? O integrado. Y pensamos nosotros y como equipo de gestión pedagógica, pensamos lo importante de, más que aplicar una estrategia ministerial que nos parece positiva en ciertos ámbitos, lo más adecuado como institución correspondía en este caso a tomar un lineamiento central que nos permita ir creando y fortaleciendo diferentes iniciativas y diferentes estrategias también. Porque de pronto podría entenderse, o como se había entendido ya, que aplicando ese modelo, nosotros aplicamos por semana, por tema, la lección, etcétera, etcétera, y teníamos resuelto el problema. Cosa que no es así. No es así, porque estas iniciativas deben ser vistas desde un punto de vista crítico y pensamos que lo más importante en este minuto era tomar un lineamiento central que nos permite sumar el Leo primero, pero nos permite también ir adquiriendo o organizando otros elementos en torno a nuestro proceso de lectoescritura. ¿Ya? No nos encasillamos, nos abrimos. Bueno, a continuación, después de ver esta preocupación, ¿verdad?, de la comprensión lectora, que ha sido siempre nuestra complicación también constante, definimos un poco algunos lineamientos en cuanto a la lectoescritura. Íbamos a desarrollar textos completos, se buscaba motivar al niño a descubrir ciertas palabras a primera vista y a que juegue a leer textos breves. Y ahí hacíamos un poco la diferencia con algunos métodos que tenían algunas docentes, ¿ya?, en algún primer momento. Entonces fortalecimos mucho la idea de establecer el texto como punto de partida, o esta sala letrada que hablaba la profesora, una sala letrada, ¿verdad?, un entorno letrado, que ahora debía hacerse presente en los hogares. Entonces ahí comenzamos a generar y dar importancia a la lectura cuentacuentos, a la lectura a través de audio que fuimos enviando, y estableciendo obviamente contacto con nuestros apoderados, porque ustedes entenderán que sin ese apoyo no podemos avanzar mucho, sobre todo en esta primera etapa educativa. También, bueno, fuimos identificando cada una de las letras, descubriendo y correspondencia fonema grafema, etcétera, etcétera. Yo marqué ahí, en esta imagen, jugar a leer. Jugar a leer es fundamental. Y otra cosa acá que marcamos, el significado de lo que van leyendo. Y pienso que acá podemos sintetizar un poco dos elementos centrales en este proceso. Jugar a leer significa no tan solo que como indica, ¿verdad?, jugar a leer y pasarlo bien leyendo, sino que realizar un entorno lector que tenga que ver con el juego, que es lo más cercano que tienen nuestros estudiantes, el juego. Y debemos aprovechar el juego para llegar a ellos a la lectura comprensiva. Y el juego no se acaba en primero, el juego continúa. El juego continúa desde los niveles, ¿verdad?, desde prebásica, pasando a primero básico, muchas veces pareciera, lamentablemente, que tendemos a situar a los estudiantes de frente al pizarrón, ¿verdad?, o lo estructuramos, lo escolarizamos inmediatamente con esta estructura un poco dura, ¿verdad?, dura, que lo hablo a nivel general, por supuesto. Pero nosotros concebimos esta mirada incluyendo el juego. El juego iba a ser nuestro puente. El juego es nuestro puente, ¿verdad? Y entendiendo siempre desde la comprensión del texto, ir situando al estudiante a través de texto. No cosas aisladas, no palabras aisladas, sino que ir entendiendo esta globalidad presente. Entendiéndolo como un proceso también social, de interacción social, ¿verdad? Bueno, finalmente, hecho un poquito esta pequeña esbozo o descripción, si ustedes quieren, en este minuto, se nos abrían los desafíos. Y en la puesta en escena, o sea, en el cómo desarrollamos este programa, que hoy en día es un programa, ya no es plan, sino que ya estamos en marcha, tuvimos que conjugar y tenemos que conjugar, no hablo en pasado, sino que en presente también,
tenemos que conjugar diversos factores. Y desde lo que me toca en lo personal, en cuanto a la gestión pedagógica, nosotros hemos sabido construir grupos. Ahí pueden ver al centro grupos colaborativos, que no es un eslogan, ¿no? Yo pienso que esta pandemia y este coronavirus nos ha dado la posibilidad hoy en día a nuestro colegio y a los educadores en general a desarrollar y potenciar trabajos colaborativos reales y de calidad en busca de una solución, porque tenemos que hacer algo, porque no estamos sentados en las casas, ¿verdad?, como algunos piensan, haciendo nada. Los profesores estamos trabajando duramente por generar instancias, porque sabemos que la lectoescritura es central. Y aquí, en este punto, el trabajo colaborativo es fundamental. La generación fuertemente de un equipo, un departamento de informática, quien ha sido, hilo conductor, ¿verdad? Hilo conductor en cuanto no tan solo a proporcionarnos una plataforma que hemos ido construyendo en conjunto, sino que también a proporcionarnos la capacitación necesaria. O sea, eso es muy, muy, muy importante. En cuanto al equipo de gestión pedagógica, donde estamos trabajando un grupo importante de profesores, de coordinadores, ¿verdad?, de grupos de trabajo dentro del colegio, hemos sabido establecer vínculos. Por ejemplo, en el proceso de matemáticas, tenemos ahí a nuestra jefa UTP que establece lazos con, de UTP básica, establece lazos con párvulos. En el caso de inglés, tenemos a nuestra jefa de departamento que establece lazos y asesorías con párvulos, con educación básica en los primeros niveles, ¿verdad? Y en lectoescritura, un departamento que coordina, profesoras que coordinan específicamente el programa. Entonces, hemos incluido a través de diversas gestiones, esta estructuración de este programa, que no ha sido fácil. Ahora, tenemos algunas tareas en desarrollo. Nosotros estamos trabajando en plataforma, Classroom, lo hicimos en una primera instancia a través de entrega de guías, estamos trabajando en una plataforma también de entrega de guías impresas, con estos mismos lineamientos para nuestros estudiantes no conectados, que al igual que en todo Chile son bastante. Quizás en nuestro colegio hemos sabido afrontar esta situación, que tenemos un porcentaje bien bajito de no conectados, pero igual los tenemos que atender y fortalecer. Hoy en día, en este programa de trayectoria inicial, Santa Juliana, nuestro lineamiento de lectoescritura, como tenemos acá, dice el proceso central de la gestión pedagógica y es transversal, porque ha sido preocupación de todos. Es preocupación de todo nuestro colegio fortalecer la lectoescritura. Y el definir un lineamiento nos ha proporcionado un trabajo más adecuado y focalizado también. Y entender que el docente, por ejemplo, de prebásica, fortalece ciertas herramientas, por ejemplo, como decía la profesora, conciencia fonológica, ¿verdad? Fonémica. Una estructuración, una buena base. ¿Para qué? Para finalmente, los docentes de primero hacia arriba, ¿verdad?, básica, y a continuación las siguientes, ¿verdad?, las siguientes trayectorias, yo puse ahí inicial, primaria, secundaria, ¿verdad?, las siguientes trayectorias que vendrán, seguramente tendrán que ir fortaleciendo y tendremos que ir fortaleciendo estos primeros elementos. Proyecto que nace en un contexto difícil y complejo. Utilizamos esta pandemia para generar un recurso de proactividad. Como colegio y como profesores, nos sentíamos en la necesidad de entregar nuestra conexión pedagógica con nuestros estudiantes, muy importante, pero primero nos tuvimos que poner de acuerdo. Y en ese ponernos de acuerdo, fortalecimos nuestras prácticas pedagógicas en definir modelos, estrategias de diferentes orden, metacognitivas, ¿verdad?, de organización, de integrar conceptos, etcétera, que poco a poco fueron fortaleciendo el trabajo. Y finalmente, también el equipo. Aquí el equipo motivado, equipo docente motivado, equipo directivo motivado, y una fundación educacional que nos ha brindado todo el apoyo para resolver, fortalecer y potenciar el trabajo docente con nuestros estudiantes, con nuestra comunidad Santa Juliana.
Bien. Muchas gracias, Raúl. Así como han trabajado en plataformas desde instituciones como el Liceo Santa Juliana, también tenemos por otro lado, y es parte de lo que nos va a comentar nuestra invitada, el trabajo que tiene en otros sectores. La siguiente presentación es justamente de Macarena Jorquera Arzola. Ella es profesora de educación básica y postítulo en lenguaje y comunicación, magíster en educación inicial, mención didáctica del lenguaje. Ha sido profesora de aula por 10 años, tiene experiencia en fundaciones educacionales ligadas al área del lenguaje y también se ha desempeñado como docente universitaria, coautora de textos escolares para párvulos y parte del equipo fundador y creador de Salvemos el 2020. Un proyecto que nace en el contexto de la pandemia por coronavirus y del que seguro sabremos más esta tarde. Macarena. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan hoy en día. Quiero un poco presentarles lo que nosotros hemos ido realizando dentro de este proyecto que se llama Salvemos el 2020. Así que pediría si podemos ver la presentación. Este proyecto nació en contexto de pandemia, llevamos muy poco tiempo trabajando. Y lo que hemos hecho es, bueno, ver un poco la realidad que está pasando en nuestro país. Nosotros surgimos como un proyecto que primero nos juntamos a un grupo de personas, algunos ligados al ámbito de la educación y otros ligados a otras áreas, pero que vimos que dentro de la enseñanza ya el tema de la lectoescritura es un tema en sí en un contexto normal y en este contexto de pandemia es un tema aún mayor. Y el objetivo de nuestro proyecto es bastante ambicioso, porque lo que nosotros queremos es que ningún niño ni ninguna niña de nuestro país se quede sin aprender a leer durante el primero básico, porque sabemos que esa es una realidad en nuestro país, que muchos niños que pasan a segundo básico sin aprender a leer en los tiempos normales. Entonces, en los tiempos de pandemia, esa va a ser una realidad mucho mayor. Y eso es lo que hemos ido un poco buscando. Si quieren, podemos ir avanzando nomás las diapositivas. Y un grupo de personas, como les conté yo, que hemos estado ligadas, algunos al ámbito de la educación, otros a otras áreas, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con esta realidad que estamos viviendo hoy en día? ¿Cómo podemos dar una respuesta? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos acompañar este proceso? Y de ahí poco, bueno, como todas las cosas, creo yo, positivas en la vida, nos fuimos encontrando personas y se fue gestando este proyecto. Si quieren, podemos avanzar nomás en las diapositivas. Creo que es algo súper importante y que me gustaría comentarlo. Como dice ahí en la presentación, somos un grupo multidisciplinario. La mayoría son jóvenes profesionales, pero también hay estudiantes. ¿Y qué hemos visto? Bueno, ¿qué podemos hacer en este contexto de pandemia? ¿Cómo podemos apoyar y cómo podemos acompañar? ¿Y qué impacto podemos tener en la educación? Y vimos, bueno, ¿dónde podemos apoyar? Y nos centramos principalmente en el trabajo con niños y niñas de primero básico. Podemos pasar a la siguiente para contarles un poco más de cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que hemos ido buscando en este proceso. Bueno, nuestro objetivo general como proyecto es promover, apoyar y fortalecer el proceso de lectoescritura de los niños y niñas de primero básico en Chile. Y esto lo hemos querido aterrizar en algo muy concreto, que es a través del acompañamiento personalizado de una persona voluntaria, que en este caso lo llamamos tutor, con un estudiante de nuestro país. Y la idea es que cada uno de estos tutores, que son todos voluntarios, y todos los que participamos en el proyecto en sí somos todos voluntarios, porque cada uno también tiene su propio trabajo y quizás remunerado, y parte de nuestro tiempo también lo damos acá y lo compartimos en este proyecto, es que trabajemos al servicio también y guiados por este profesor jefe que tiene cada niño y niña. La idea es ir haciendo un trabajo colaborativo, uno a uno, un tutor, un niño o una niña de primero básico, ¿ya? ¿Y cuáles son nuestros objetivos? Por un lado es ir apoyando a los profesores y a las profesoras en todo el proceso lectoescritor de los niños y niñas de primero básico, pero siempre teniendo el apoyo dentro de la metodología. Nosotros no estamos trabajando con una metodología nueva o tenemos una metodología propia de trabajo, sino que nos hemos puesto al servicio de los profesores, de los colegios, y trabajamos de acuerdo a la metodología que ellos van desarrollando, porque, bueno, cuando partimos como proyecto pensamos que esto era por un tiempo y después íbamos a lo mejor a retomar las clases presenciales y los niños tenían que seguir con la misma metodología que están trabajando siempre. Bueno, no se ha dado del volver.
pero seguimos acompañando este proceso así. Por otro lado, otro objetivo que tenemos es fortalecer todas las habilidades de lectoescritora de los estudiantes según los intereses y las necesidades que tienen nuestros niños. Queremos hacer que este proceso se pueda trabajar de manera remota en un contacto permanente con los estudiantes y con sus familias. Y por otro lado, es el motivar. Nosotros creemos que algo central en el proceso del aprendizaje de la lectoescritura es que uno se motive y tenga ganas y deseos de aprender a leer. Porque sabemos además que esto es una base fundamental para todo el proceso que van a tener los niños y niñas en el futuro. Si yo aprendo a leer, a mí se me abre un mundo completo de conocimiento. Y eso es lo que nosotros queremos fortalecer en los niños y niñas. Y esto lo hemos ido también haciendo ya de formas más concretas. Podemos, si quieres, podemos pasar. ¿Cómo funcionamos? Porque esta es nuestra idea, esto es lo que nosotros proponemos y cómo hemos ido ejecutando esto. Es importante decir que nosotros como proyecto hemos empezado a trabajar desde mayo en cada uno de los establecimientos y habemos muchas personas detrás, tenemos muchos equipos, yo específicamente trabajo en el área académica, hay otras personas que están en área de finanzas, en áreas de comunicaciones, de coordinación de voluntarios, de coordinadores, pero un eje central de nuestro trabajo es que nosotros trabajamos con una persona que está ligada al ámbito de la educación, que es una persona voluntaria en este trabajo, y que coordina esta relación con el colegio. ¿Ya? Nosotros empezamos a promocionarnos un poco y a la medida que íbamos promocionándonos, iban llegándonos más colegios pidiendo que pudiéramos acompañar este proceso y trabajamos directamente con un coordinador de voluntarios que se relaciona directamente con el profesor jefe y con el equipo directivo también del colegio. ¿Y qué hace este coordinador de voluntarios que nosotros hemos llamado a estos voluntarios tutores? Es relacionarse con cada uno de ellos, acompañar este proceso, ir bajando también cuál es la metodología, resolviendo las dudas, haciendo también este acompañamiento de como el tutor va acompañando a cada uno de los niños, ir acompañando también este proceso del tutor, si van surgiendo dudas, si necesita algún apoyo específico. Nosotros también vamos generando reportes de los avances de cada uno de los niños. Entonces, este coordinador es el que estos reportes se los entrega al profesor jefe para que el profesor jefe también tenga el conocimiento de cómo ha sido el avance de cada uno de sus estudiantes y pueda tomar las mejores decisiones pedagógicas. Otra figura central de nuestro proyecto es este tutor. Y este tutor trabaja directamente con cada uno de los estudiantes, pero no trabaja con el estudiante solo. Este estudiante, en esta actividad que se realiza, siempre está con un adulto, porque nosotros también necesitamos que haya un resguardo, un apoyo también dentro de la familia. Entonces, se trabaja también de alguna forma con las familias de cada uno de los estudiantes, porque sabemos que, y como también lo han mencionado tanto Tricia como Raúl, en este proceso de aprender a leer y a escribir, necesitamos un apoyo de personas adultas que vayan generando este aprendizaje, que vayan apoyando, que vayan fortaleciendo también cada una de las habilidades del lenguaje que los niños y niñas deben desarrollar, ¿ya? Entonces, en concreto, ¿cómo trabajamos? Me gustaría que volviéramos quizás al anterior. ¿Cómo trabajamos con este estudiante de primero básico? Trabaja con un tutor. Este tutor es una persona voluntaria que se ha inscrito por medio de la página que nosotros tenemos, donde tenemos inscripción de voluntarios, y nosotros hacemos igual un proceso antes. No es que una llegue y inmediatamente trabaje y se le designe un niño, sino que hacemos todo un proceso previo. Ese proceso previo consiste en que, por un lado, a este tutor, nosotros los vamos entregando las herramientas que necesita. Pero lo primero que hacemos es algo esencial que hoy día nosotros, todas las personas que estamos ligadas al ámbito de la educación, necesitamos. Primero tenemos que ver la idoneidad de este tutor. Pedimos los certificados que se solicitan generalmente para poder trabajar con niños. Hacemos un proceso de entrevista para ver también cuáles son los intereses, las inquietudes que tiene este tutor para ir también aclarando ciertas dudas que puedan surgir en el proceso. Y a partir de eso, nosotros también hacemos un proceso de capacitación. Nos encantaría poder capacitar a cada uno de los voluntarios en forma individual, pero es difícil. Entonces, lo que hemos ido generando es un proceso donde hay un tipo de capacitación que se hace por medio de cápsulas específicas de cada uno de los aspectos esenciales de que el tutor va a trabajar con el estudiante. Entonces, tenemos por un lado capacitación en base a un protocolo que nosotros hemos ido generando de trabajos con niños de primero básico, con niños y niñas de primero básico.
Otra capacitación que tiene que ver con metodología específica de enseñanza de la lectura que se trabaja en el colegio al que se le designa a este tutor. Por otro lado, también tenemos cápsulas que tienen que ver con temáticas de cómo trabajar con los niños, por ejemplo, en temas de motivación de los niños, de cómo se desarrolla una actividad, de los momentos que tiene que tener una actividad, como por ejemplo un inicio, un desarrollo, un cierre, etcétera. Porque es importante recalcar que estos tutores no necesariamente son personas vinculadas al ámbito de la educación. Tenemos gente que es profesional de diferentes áreas, tenemos gente que joven, estudiantes universitarios de diferentes carreras. También tenemos muchos tutores que son personas mayores, jubiladas de diferentes áreas, y tenemos también, y es muy lindo verlo, que tenemos varios profesores jubilados que quieren seguir vinculados al ámbito de la educación y han encontrado acá también un espacio para poder seguir desarrollando lo que han hecho durante muchos años de trabajo. Entonces, esa es la forma un poco de cómo vamos trabajando. Bueno, ¿y cómo estamos trabajando hoy en día? ¿Qué es lo que ha pasado? Desde que partimos más o menos por mayo, esto se ha ido agrandando, de verdad. Nosotros no pensábamos a lo mejor que íbamos a tener esta respuesta. Hoy en día estamos trabajando en 5 comunas del país, en 5 regiones del país, en la región de Valparaíso, la región metropolitana, en la de O'Higgins, Araucanía y Los Lagos. Estamos trabajando con 1.230 niños y niñas y 1.230 tutores. Tutores que vienen de diferentes zonas de nuestro país, porque yo creo que algo que nos ha generado esta pandemia, quizás es algo positivo, es que nosotros hoy día podemos trabajar desde diferentes rincones, comunicarnos sin estar cerca, y tenemos literalmente tutores desde Arica hasta Punta Arenas, incluso algunas personas que nos acompañan desde el extranjero. Estamos trabajando con 44 colegios y tenemos en total 42 coordinadores que están acompañando este proceso. Y en el trabajo que estamos realizando en concreto, nosotros, el tutor lo que hace es juntarse con este estudiante más o menos unas 2 o 3 veces a la semana en sesiones que duran aproximadamente 30 minutos, pensando también en el tiempo de atención que tienen los estudiantes, los niños de primero básico. Trabajamos en base a la metodología que se trabaja en el colegio, y creo que eso también es una riqueza, porque nosotros hoy día dentro de nuestro proyecto estamos trabajando, por ejemplo, con la metodología, bueno, con el programa Leo Primero, estamos trabajando también con el programa Alfadeca, tenemos colegios que siguen el método MATE, también trabajamos con el Primero Lee. Entonces, creo que estamos abiertos a mostrar también diferentes formas que hoy en día se enseña a leer y escribir en nuestro país. Y quizás eso es una riqueza. También ha sido un desafío para nosotros, porque hemos tenido que capacitar en diferentes métodos, porque cada uno de ellos tiene una visión también diferente de cómo se desarrolla el lenguaje en los niños y niñas. Y eso ha sido algo muy importante. En estas sesiones que hace el tutor, va trabajando de acuerdo a los lineamientos que va dando el profesor o la profesora de primero básico, siguiendo esta misma línea, y va acompañando el proceso. Nosotros también hemos ido dando algunas especies de tips, de ayuda a cada uno de los tutores para que vaya también acercando otras áreas que son las que hemos ido conversando de, por ejemplo, motivación a la lectura, en temas de otros aspectos que son importantes dentro del desarrollo del lenguaje, como por ejemplo el desarrollo del vocabulario. De ahí tenemos imágenes de cómo se desarrolla nuestro proyecto hoy en día. Nosotros nos comunicamos con los estudiantes de las diferentes formas que hoy en día se comunican en los colegios. Por un lado tenemos contacto vía Zoom, vía Meet, pero también tenemos el contacto vía WhatsApp, incluso llamadas por teléfono, porque también estamos tanto en contextos urbanos como en contextos más rurales, que muchos de ellos las vías de comunicación son mucho más complejas. Entonces, estamos tratando de dar una respuesta. Yo creo que una de las razones por las que hemos tenido mucho apoyo y muchos deseos de que los colegios nos van llamando de los establecimientos es porque hemos tratado de dar de alguna forma una respuesta a una necesidad que tenemos hoy día en muchos de nuestros profesores y profesoras, que de verdad el proceso de la lectura es de uno a uno, y cuando tenemos 40, 45 estudiantes, 35, es muy difícil hacer este proceso uno a uno. Entonces, generar una comunidad de voluntarios y voluntarias que quieran
dar de su tiempo para acompañar este proceso, creo que ha sido algo maravilloso. Y nosotros necesitamos todavía seguir sumando gente porque tenemos colegios en lista de espera. Así que si alguno de ustedes está interesado o quiere conocer más de nuestro proyecto, estamos en las redes sociales y esa es nuestra página web, porque la idea de nosotros es también seguir avanzando y seguir apoyando a los niños y niñas y poder dar de alguna forma un poco de ayuda dentro de esta complejidad en la que estamos hoy día inmersos. Muchas gracias, Macarena. Queremos valorar el hecho de que, aunque no nos hayamos puesto de acuerdo, hay un trabajo conjunto en las tres exposiciones. Por un lado, desde la academia, Tricia, la contextualización territorial de Raúl, a quien también invitamos ahora a sumarse al panel de preguntas. Y les vamos a recordar que abran sus micrófonos cuando hagan respondan las preguntas que nos van a llegar. Y a Tricia también la invitamos a incorporarse a este panel de consultas. Mientras vemos, sí, quería rescatar el hecho de que, sin ponernos de acuerdo, están trabajando todos en equipo. Por un lado, Santa Juliana tanto valora como respeta el trabajo de las familias. Por otro lado, la contextualización y los conceptos que nos entrega Tricia también rescata mucho del trabajo del colegio y el trabajo de las familias. Entonces, de verdad, yo creo que si no hubiésemos puesto de acuerdo no habría salido tan perfecto. Vamos a continuación a la primera de las consultas que nos ha llegado. Claudia Constanza nos consulta si hay algún límite de edad para adquirir la lectoescritura y si se hace más complejo aprender a cierta edad. Tricia. Bueno, lo que yo dije anteriormente, que la UNESCO lo que más hace es el trabajo pensando en la alfabetización para adultos y jóvenes. No hay una edad para aprender. Pensemos este mismo proceso cuando uno quiere aprender una segunda lengua. Es más fácil, o una lengua extranjera, es más fácil, ¿cierto?, el aprendizaje en los primeros años, ¿cierto? Hay más elementos cognitivos también que favorecen el acercamiento, pero realmente no hay edad. Para el aprendizaje no hay edad. En todo ámbito lo planteo. No sé qué opina Raúl y Macarena. ¿Seguimos el mismo orden de las presentaciones, Raúl? Sí, claro. No, concuerdo totalmente, no hay edad, siempre es bueno, quizás se torne un poco más sencillo un niño, quizás tenemos una diversidad, el ser humano es diverso, por tanto no existe, digamos, límite ni ningún tipo de limitante, digamos, para que las personas puedan aprender y la lectoescritura como puerta también, como abrir un mundo, como decía por ahí, ¿eh? Abrir un mundo, la lectoescritura abre espacios y espacios de libertad importantes también para el ser humano, por lo tanto hay que potenciarlo en cualquier etapa de la vida. Macarena. Concuerdo con lo que están diciendo, no hay una edad específica en la que se logre el aprendizaje de la lectoescritura y que sea ahí y más adelante, y que si pasa esa edad va a ser mucho más complejo, pero sí creo que hay una realidad concreta, que si un niño o una niña de primero básico, o sea, no aprende a leer en primero básico, en el sistema actual educativo, su segundo básico va a ser un año muy complejo y de ahí hacia adelante va a ser muy difícil su avance, porque se pide desde segundo básico, en la realidad normal, no sé cómo será el próximo año, porque creo que de verdad el próximo año vamos a tener que ser mucho más flexibles en los colegios en cuanto a los aprendizajes de los estudiantes, pero si el niño no sabe leer, va a ser muy difícil que él pueda seguir avanzando, no solamente en lenguaje, sino que en las otras áreas, porque generalmente se le pide que parta de la lectura de textos, contestando actividades, etcétera. Entonces se ve desnivelado un poco.
pero yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que también cuestionarnos hoy día en la educación. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Porque hay una cosa que es lo que dicen los ministerios, los programas, y otra es lo que pasa en la realidad, y en la realidad es esa. Un niño que pasa segundo básico, que sigue avanzando y que no sabe leer, es un niño que tiene muchas dificultades en todas las otras áreas también. Aprovechando de mencionar esa parte de la importancia de que se aprenda a leer en primero básico, ¿tienen alguna noción o alguna percepción de qué porcentaje de niños de primero básico este año no va a aprender a leer? ¿Alguna percepción? ¿Y Tricia o Raúl, ustedes que trabajan directamente con tanto con la academia como con el sistema escolar? Raúl, ¿tú? Tricia. Bueno, dale, Tricia. No, claro. Solamente desde la percepción, si ya hay niños y niñas en presencialidad que tienen dificultades para la adquisición de la lectoescritura inicial, sí va a haber más rezago, por supuesto, porque el trabajo está muy en conjunto con padre y apoderado, es lo que también decía Macarena. Ahí hay un trabajo, por algo tienen un tutor solo para cada estudiante. Entonces, sí va a haber un porcentaje, yo creo que eso se lo van a ver más que nada después en segundo básico, cuando quieran hacer un diagnóstico y se va a ver un poco más menos las problemáticas o quién avanzaron más y otros quién avanzaron menos. Raúl, no sé, ¿tu experiencia? Claro, ciertamente. O sea, tenemos un problema que no se da en pandemia. Imagínense ustedes en pandemia, o sea, con esta situación remota, con este doble camino que hemos seguido en los colegios, entre remoto, material impreso y cita física, ¿verdad?, de la poder a buscar la guía, buscar el material, la retroalimentación constante, que es otro punto también, porque debajo de la entrega, ¿verdad?, de un material pedagógico, tiene que estar una retroalimentación de parte del profesor uno a uno, ¿eh? Uno a uno. Ahí yo escuchaba, bueno, lo que planteaba Karen, en este caso, de ese apoyo tutor. Entonces, qué importante, porque la retroalimentación y el trabajo uno a uno es fundamental. En los colegios lo que se está dando, bueno, como ustedes no deben saber, el Ministerio priorizó los objetivos, fortaleciendo los conceptos o los objetivos de aprendizaje en torno a la lectoescritura como los fundamentales, y dándole mucho hincapié. Y en eso estamos todas las escuelas, estamos fortaleciendo esos elementos de diferentes asignaturas también. Entonces, complejo. Yo no sé si esto lo pudiéramos contabilizar de un año para otro. Creo que vamos a estar 2 o 3 años, si no más, con esta situación de complejidad, de fortalecimiento de la lectoescritura. Ojo con eso. Sí, ojo para los próximos años y las próximas evaluaciones que se hagan al respecto. Angélica Marín nos envía la siguiente consulta. ¿Cuáles son los principales aprendizajes y dificultades que han debido sortear en el trabajo de coordinación con profesores jefe y las familias? Para Macarena... Y también podría Raúl también responder a esa consulta. Uh-huh. Bueno, quisiera decir algo de la pregunta anterior, si es que puedo, una cosita breve. Claro. Y yo creo que importante, es que hoy en día había un cuestionamiento un poco de cómo trabajamos la lectoescritura en las escuelas. Porque si nosotros miramos la priorización curricular y las prácticas pedagógicas generales en el ámbito de la lectura en primero básico, las prácticas docentes en general están muy centradas en temas de decodificación, pero la priorización curricular nos centra en otros aspectos que son los ámbitos centrales del lenguaje. Entonces ahí ha sido una disyuntiva para los profesores de primero básico. Bueno, ¿qué seguimos? ¿Lo que nos dicen la priorización curricular o lo que hemos hecho todo este tiempo? Porque lo que hemos hecho todo este tiempo hoy en día en contexto de pandemia es muy complejo porque, como decíamos, necesitamos el apoyo de la familia, cómo vamos en el paso a paso con cada una de las letras que van aprendiendo los estudiantes. Entonces, hoy día quizás yo creo que de verdad el desafío es desarrollar los otros ámbitos del lenguaje y la decodificación, bueno, se verá cuando volvamos. Pero no sé si esa ha sido la política, yo creo que no ha sido de verdad la política en los establecimientos. Y ahí es también un poco decir, bueno, ¿qué entendemos también por lectura? ¿Es solo decodificar o es una lectura comprensiva?
Y quizás este contexto, como nos cuestiona muchas cosas, también nos debe cuestionar, bueno, ¿cómo entendemos nosotros? Y ahí un cuestionamiento a cada uno de los establecimientos, ¿qué entendemos nosotros por nuestra estructura y qué vamos a trabajar y cómo la vamos a desarrollar y cuál es nuestra postura? Ahora, la pregunta que me hacían, Erika, bueno, tenemos el desafío central, que es el desafío que han tenido todos los docentes de nuestro país, que es el tema de cómo nos comunicamos con esta familia. Muchas de las derivaciones, o sea, de las listas de estudiantes que nos dieron en los establecimientos, nosotros hemos tomado a todos los estudiantes de los cursos y quiero que eso quede un poco claro. O sea, no es que trabajamos con los, si el curso tiene 40 niños, nosotros trabajamos con los 40 niños, hemos trabajado con 20, con 30. Bueno, el primer tema siempre es la conectividad, buscar la forma de poder conectarnos con ellos, de poder comunicarnos. Otro tema es cómo las familias van apoyando, es buscar algún adulto, que no necesariamente sea el papá o la mamá, porque hoy día también sabemos que muchas de las personas adultas están con otras preocupaciones, otras necesidades, tienen que ir a trabajar. Hoy día no tenemos tampoco una red a veces de apoyo, como a veces antes tenían los padres y apoderados de poder dejar a los niños cuidar a otras personas, que hoy día esa red ya no la tenemos, por el contexto que estamos todos encerrados, entonces es cómo nos comunicamos con ellos, cómo vamos acompañando este proceso, cómo vamos haciendo también que las familias se sientan parte de este proceso de acompañar, porque yo puedo acompañar 3 días, 2 días a la semana, el profesor va a estar pendiente y va a estar llamando, pero ¿qué pasa con el resto de los días de la semana? ¿Quién está apoyando al niño que necesita ciertas rutinas de trabajo? Ir haciendo un trabajo constante también. Y por otro lado, también ha sido un desafío porque los educadores también, y yo creo que ahí Raúl tiene mucha experiencia también, hoy día se sienten como muy demandados en muchas cosas que tienen que hacer, porque también tenemos que pensar que cada uno de estos educadores que hoy día está trabajando, cada profesor y cada profesora, detrás de ellos también hay una familia, hay hijos, hay casa, que también tiene que ir dando respuesta y que tiene que estar ahí resolviendo también todas las cosas que van pasando en el cotidiano. Entonces, es cómo vamos también acompañando este proceso de los docentes. Quizás a veces también hemos tenido alguna, yo creo que lo más difícil ha sido como el tema de cómo vamos trabajando con las familias, cómo nos vamos comunicando con ellos y que sea una comunicación también constante. Raúl, desde el otro lado, desde el lado de los establecimientos educacionales, ¿cuáles han sido las principales dificultades? Bueno, centralmente la comunicación, ¿no? Uh-huh. Y hasta el acceso de los estudiantes. Como institución tenemos casi un 85% de estudiantes conectados, lo que es a nivel, diría yo, nacional, así me atrevo a decir, lo que es bastante alto, ya, para un colegio particular subvencionado del área norte de Santiago Recoleta. Estamos bastante bien a través de Classroom, que es una plataforma que no es sincrónica, es asincrónica, pero nos permite establecer encuentros semanales con los estudiantes, ¿verdad?, de manera sincrónica. Entonces, desde ese punto de vista, está bien, y queremos mejorar, por supuesto, pero esto, como plantea Macarena, es un esfuerzo fuerte de parte del cuerpo docente y total del colegio y también de los apoderados, uh-huh. Porque el compromiso hoy en día nace desde la empatía también, porque hay varias barreras que nosotros tenemos internalizadas como docente que de pronto nos cuesta derribar. Y tenemos que ser empáticos acá entre todos, o sea, la empatía no tan solo hacia nuestros apoderados, hacia nuestros estudiantes, sino que aquí el contexto interno de nuestros profesores, que se sientan bien, que tengan los espacios, de no sobrecargarlos, hasta qué punto llegamos, ¿verdad?, cómo lo estructuramos, y eso ha sido todo un proceso muy orgánico desde el 16 de marzo a la fecha, y nos quedan un mes, más o menos, de clase. 12 al 20 de diciembre estaremos cerrando todos los colegios y en ese proceso nos queda una etapa de finalización, de muchas notas para algunos, de tener notas, de cierre. Entonces, estamos en todo un proceso que tenemos que ir equilibrando y, fundamental, conversar con los apoderados, plantear la situación y mostrarles que esta situación un poco de no saber mucho desde las autoridades de pronto, de no tener un futuro muy claro, ¿verdad?, transmitirlo también a las comunidades. Mira, en esto estamos, así vamos, y lo único claro que tenemos es que nosotros vamos a apoyarnos al final, como colegio, ¿ya? Y ahí veremos cómo construimos. Uh-huh. Es el punto, pero el apoderado central acá, central. Sí, no debe ser fácil manejar las incertidumbres ni con apoderados ni con nadie de la comunidad escolar en realidad.
Mabel Hernández nos consulta y esta pregunta la vamos a hacer como pregunta final, en honor al tiempo, pero también como, como reflexión final para nuestros tres invitados. Ante la situación de los niños y niñas que pasan a segundo básico sin haber desarrollado una lectoescritura esperada para este nivel, ¿cómo es abordado en las escuelas y cuáles son las herramientas con las que cuenta el profesor para ello? Tricia, ¿empezamos contigo? Ya, voy a ser un poquito polémica con lo que voy a señalar, pero voy a hablar desde mi experiencia, ¿ya? Desde mi experiencia, cuando pasan a segundo básico, lo que veo de repente es como que se considera que el estudiante ya sabe decodificar, ¿cierto? Y que la comprensión también y la escritura fluida como que ya estuviera, entonces como que se aboca mucho a la parte de lo que pide el currículo en el segundo básico y se da por hecho casi que ya hay una comprensión y ya hay un manejo del código. Por eso que es importante la comprensión lectora desde un inicio, de trabajar juntamente con esto. Entonces, finalmente, muchas veces los estudiantes quedan rezagados y su escritura y su comprensión, incluso la decodificación, no necesariamente es pareja para todos y para todas. Me encontré con primero, o sea, con quinto básico, con un estudiante que no manejaba la lectoescritura inicial. O sea, no sabía decodificar en quinto básico. Entonces, mi experiencia, por eso hablo desde mi experiencia, es que muchas veces hay estudiantes que van quedando rezagados con la escritura. Muchas veces también es ese mismo quinto básico, la mitad de los estudiantes escribían silábicamente. Entonces, algo pasa ahí, que como que se subentiende que en primero básico está toda esa destreza y esa habilidad desarrollada, y como que se pierde un poco ese trabajo después, los restos de los otros cursos. ¿Qué herramienta tienen los profesores? Los profesores didácticamente pueden tener muchas herramientas si se manejan, ¿cierto?, con los elementos didácticos actuales. Pueden conseguir, o sea, están las herramientas. Lo que pasa es que hay que tener el foco también, y muchos acá también se dijo, tiene que ver con los modelos, los enfoques que están pedagógicos, didácticos, de la enseñanza de la lengua, que están insertos en los colegios, en los establecimientos y también en los profesores y las profesoras. Entonces, también la actualización de manejar, ¿cierto?, estos nuevos modelos, los nuevos enfoques, los enfoques curriculares, también es relevante como para ir considerando y dándose cuenta de que, uff, aquí hay un estudiante que quedó rezagado, quedó rezagada, y cómo puedo hacer para ayudarle en el proceso. No todos aprenden a decodificar o aprenden inmediatamente todo, aprender la lectoescritura inicial terminado primero básico. Hay estudiantes que van a entrar más lentos, otros más rápidos, entonces esa diversidad es la que también trae consecuencias justamente en el proceso, y por lo tanto también hay estudiantes que después reprueban, repiten y después desertan. Y ahí nos encontramos con este número a nivel mundial o número a nivel también nacional de adultos y jóvenes que no son analfabetos, no manejan la lectoescritura inicial. Raúl, en el caso de el sistema escolar, ¿qué visión nos puedes dar tú al respecto? Bueno, justamente, o sea, sí, pienso que hay muchos casos donde sucede esto, lo podemos ver con adultos incluso, que no comprenden muchas veces lo que leen. Y es una realidad que tenemos como país y como sociedad, en realidad. No sé, queríamos sin emoticones, ¿ya?, que nos ayudan a comunicarnos y entender mejor los mensajes. Entonces, es una realidad que tenemos. Nosotros como colegio, y entiendo que en algunos colegios se debe dar, nosotros en específico tenemos un grupo de apoyo que se llama EMAE, Equipo Multidisciplinario de Atención al Estudiante, en donde se tratan de tomar a estos estudiantes y se hace una co-docencia y un trabajo específico con cada uno de los estudiantes. En cuanto a mejorar la estrategia e ingresos. Pero realmente lo que pasó ahí con ese estudiante que en segundo no tuvo, ¿verdad?, esa adquisición adecuadamente, con algunos niveles de comprensión lectora, ojo ahí, no tan solo de codificar, sino que con niveles de comprensión lectora adecuados a esa edad, tenemos que tomar a ese alumno. ¿Cuáles son las herramientas? Dice la pregunta, ¿cuáles son las herramientas que tiene el profesor? Bueno, algunos colegios contamos con grupos especializados que nos pueden apoyar y aportar
desde diferentes ámbitos, pero también nosotros hacer presente como docente en la búsqueda de herramientas y estrategias de aprendizaje, ir buscando por diferentes lugares y ir asociando estrategias metacognitivas, estrategias cognitivas, asociando el juego, ir buscando la forma, y así somos los profesores, ir buscando diferentes caminos para ayudar a ese estudiante. Macarena lo indicaba, ¿verdad? El abrir la lectoescritura a un estudiante en sus primeros años es conducente o predictor, decía Tizia, ¿verdad?, de un buen ingreso al mundo escolar y posiblemente con proyecciones hacia un estudios superiores, ¿verdad? Es un estudiante exitoso. Por tanto, ese esfuerzo debe ser potente y fuerte, y sobre todo para los que nos vienen ahora como gran desafío como sociedad, que serán 2 o 3 años, si no más, de ir potenciando mucho a nuestros estudiantes en lectoescritura. Bien, en el caso de ustedes, Macarena, en el proyecto de ustedes, ¿qué les ha tocado? ¿Cómo lo han abordado estos segundos básicos o cursos superiores? ¿Y cómo ha sido ese trabajo con tutores, que son dificultades adicionales probablemente a los tutores que colaboran en el proyecto? Bueno, nosotros hasta el momento solamente estamos trabajando con primero básico. Como les decía y les mencionaba yo, este proyecto partió desde mayo, junio. Entonces llevamos muy poco tiempo, pero nosotros ahora dentro del equipo estamos viendo, bueno, proyecciones para el próximo año. Nuestra idea es seguir funcionando y posiblemente vamos a tener que trabajar también, ampliar quizás, es una posibilidad que estamos dándole vuelta, de ampliarlo a segundo básico, pensando en la realidad y en el contexto que vamos a tener el próximo año, que tenemos muchos niños y niñas que no han aprendido a leer en este tiempo y también que es una realidad nueva para los colegios, porque el porcentaje de niños en la realidad normal que podía darse, de niños que pasaran a segundo básico sin aprender a leer o escribir, era bajo, pero no tenemos la realidad y la certeza hoy en día en muchos establecimientos, yo creo que en la mayoría, de cuáles son nuestros niños que están aprendiendo a leer y específicamente cuáles están logrando niveles de comprensión también y de escritura. Entonces, yo creo que eso es algo que vamos a ver dependiendo también cómo se vaya dando el próximo año, porque tampoco tenemos la certeza si en marzo del próximo año vamos a volver a aula o vamos a seguir en estas modalidades quizás más online, a distancia, no sé. Pero le hemos dado vuelta un poco de cómo podemos proyectar nuestro trabajo también a segundo básico para apoyar a los niños y niñas en ese nivel. Entonces, seguiremos trabajando en equipo para lo que sea que se nos venga, seguiremos trabajando desde todos los sectores para apoyar la lectoescritura inicial. Nos quedaron algunas preguntas, pero en honor al tiempo no vamos a poder responderlas, pero sí agradecer las que han llegado y la interacción que hemos tenido en el chat. Vamos a poner fin a este conversatorio y a la sesión de hoy. Gracias a todos y a todas a quienes han conectado durante la tarde. Les recordamos que el próximo coloquio está programado para el 13 de noviembre a esta misma hora y lleva por nombre un interesante tema: orientación vocacional e ingreso a la educación superior en contexto de incertidumbre. En él nos van a acompañar otro interesante grupo de especialistas y al que están todos y todas cordialmente invitados. Como todos nuestros conversatorios, va a ser transmitido por el canal de YouTube UMCE y por USTV de las universidades estatales. Recordamos que a través de nuestras plataformas y redes sociales estamos publicando permanentemente actividades universitarias. Les invitamos a seguirles y a conocer más del quehacer en la formación de profesores, de profesoras, kinesiólogos y kinesiólogas de la UMCE. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan una excelente tarde y un reponedor fin de semana. Muy buenas tardes.